Y vamos a revisar el inicio de la jornada 3 del torneo de apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Vamos a la victoria por 4-0 del UTC de Cajamarca contra la Universidad César Vallejo en el estadio Germán Contreras de Cajabamba. El partido fue rarísimo, ya que la pelota fue todo el equipo Poeta, pero sin ser profundos en el ataque. Es así que los locales empezaron ganándolo a los 16 minutos con el tanto de cabeza de Yarlin Quintero. Tras esto, el Gavilán retrocedió aún más sus líneas, mientras que los Poetas siguieron dominando, pero sin hacer mucho daño. En el complemento, el trámite fue el mismo, uno defendiendo ultranza y otro con la pelota, pero sin saber qué hacer con ella. Es por esto que los cajamarquinos lo liquearon de contra, ya que a los 74, Jim Pérez marcó el segundo. Luego, a los 85, Thiago Cantoro marcó desde el punto de penal para meter la goleada. Con el rival ya rendido, el mismo Jim Pérez apareció de nuevo para marcar su doblete a los 90 minutos. De esta manera, el Gavilán norteño se invicto en el campeonato y ahora deberá visitar a la Alianza Atlético Sullana. Por su parte, el equipo trujillano no puede creer el partido que tuvieron, ya que luego de todo lo invertido, están peleando la parte baja de la tabla. En su próximo encuentro, deberán recibir al Sport Huancayo. Pasamos al empate 2 entre el Cienciano y el Sporting Cristal en el estadio Garcilaso y La Vega. El partido fue dominado por locales, donde tuvieron más de una ocasión para abrir el marcador. Sin embargo, en su primera jugada de ataque, los celestes le pegaron el balón a Benítez, por lo que escoró un penal, el mismo que Martín Cauterucho aprovechó para abrir el marcador a los 9 minutos de juego. Los cusqueños fueron una tromba y le dieron la vuelta a este gol con los tantos de Carlos Garcés a los 22 minutos, también el tiro penal, pero lo panenca. Mientras que la media hora de juego, Josué Estrada, de taquito, ponía el 2-1 transitorio. En el complemento, el trámite fue el mismo, con los rojos siendo superiores y con los rimenses con tibios remates de afuera, aunque supieron sacar petróleo de las pelotas paradas, ya que tras un tiro de esquina, el goleador del campeonato, Martín Cauterucho, puso el empate a 2 tras un fortísimo remate que chocó en el travesaño. Germán Mera anotó para el local, pero se invalidó por offside, por lo que tuvieron que conformarse con el reparto de puntos. Luego de esto, vinieron las repercusiones. Un partido muy complicado, sabemos que la altura juega su papel, pero bueno, encontramos los goles, nos llevamos un empate que es valioso, sabemos que cuando no se puede ganar hay que rescatar al menos un punto y por eso nos vamos satisfechos. Ahora, 7 goles en 3 fechas, dice mucho de ti, ¿no? Y justamente el último gol iban a sacar, iba a entrar Iron Ávila y se mantuvo el cambio, no se mantuvo el cambio y pudiste anotar. Sí, contento y... como dije la vez pasada, hay que seguir trabajando, esto recién comienza. Está bueno el poder estar ahí arriba en la tabla de goleadores, pero lo más importante es el trabajo que se puede hacer para el equipo y que también se sientan a gusto conmigo, ¿no? Con este resultado, el equipo rimense expone la punta de la apertura, ya que si uno de los compadres gana el Superclásico, lo pasarán en la tabla de posiciones. Aunque esto también es válido para el Sport Huancayo, ya que si le ganan al Cusco Fútbol Club este domingo, podrían ser líderes con puntaje perfecto. Por lo pronto, en la próxima jornada, los celestes recibirán a los chancas, mientras que el Cienciano volverá a ser local, esta vez ante el Sport Boys del Callao. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!